Hola dudes, yo soy Mava y espero que hoy estén recibiendo todo el amor del mundo. Y si no, yo les mando todo mi amor, papus. Gracias por acompañarme el día de hoy. Es momento de un Destiny Challenge, perros. Me dijeron esto y desde el primer momento en el que lo vi en los comentarios dije, oh, esto se ve súper genial, tengo que probarlo. Claro que pues yo le cambié mis cosillas. Vamos a utilizar la mirada tatara. Este sniper se me hace tan genial. Tiene muchísimo más impacto que el adorado. Y esto pues se siente al momento de dar ese disparo al cuerpo. Si usamos el adorado vamos a depender de la resistencia del enemigo. Y si usamos la mirada tatara nos va a valer pura madre. Entonces lo que vamos a estar haciendo es utilizar la máscara de Bakris. Y después vamos a poder dar un body shot con la mirada tatara. Pero pues como que eso está muy fácil, ¿verdad? Lo que queremos es hacer un reto y que esté chido. No vamos a poder apuntar la mirada tatara. Vamos a tener que disparar desde la cadera. Y pues esto lo hace un poco más interesante, ¿verdad? También vamos a estar utilizando la última palabra, que espero no utilizarla mucho, la verdad. Pero pues vamos a ver qué onda, papus. Bueno, vamos a ver qué onda. Estoy emocionado porque pues es un chorro que no juego a Destiny, la verdad. Pero déjenme, le subo tantito porque casi no se escucha. ¡Vámonos! A ver, ay, qué bonita mirada tatara, de verdad. Bueno, a ver, lo que vamos a hacer son quickscopes y noscopes, ¿ok? No sé si tienen que estar muy cerca los enemigos para yo poder hacer esto. Pero vamos a ver. Mira, aquí está este güey. ¡Oh! ¡Idiota! Dos, uno. Hola dudes, yo soy Mava y espero que hoy estén recibiendo todo el amor del mundo. Y si no, yo tengo como 2 semanas sin jugar dudes y quiero llegar a hacer noscopes de pendejo. Bueno, a ver, aquí. Mira, sí tenemos cambio de luz. Tan lejos no. ¡Hijo de...! Bueno, muy bien, a ver, discúlpame que he estado tan imbécil, pero pues es que... quiero hacer noscopes, güey, le estoy jugando al vergas. Sí, la verdad, sí, estoy jugando al vergas. Pero... mira. ¡Bien! ¡Pink Floyd! Está bien, me cago, a ver. No, güey, ya. Es que, no. No sé ni siquiera qué estoy haciendo, la verdad. Necesitan estar muy cerca, güey. ¡Ay! ¡Oh! Sí me dio al meco. A ver, ven, pendeja. ¡Pink Floyd! ¿Por qué no puedo? Todos están preguntando, ¿qué está haciendo ese idiota? ¿Qué está haciendo ese idiota? A ver, vamos aquí. ¡Oh, no! ¿Qué te... ¡Ah! Estás muy lejos. Es que te lo juro que hace mucho que no juego y... pues estoy acostumbrando a siempre estar apuntando, güey, también. Ay, es que quiero hacer eso, güey. Mira, ahí ya le daba en la pinche madre, pero... ¡ay, qué feo! Bueno, aquí vamos. Aquí vámonos, iba a decir. Ay, yo quiero el amo. Si no te molesta, voy a agarrar esto por ti. Ahora sí. Joder, pinfle. Y te la pelas. Bueno, ahí sal, por favor. ¡Ah! Dije, ira, le di en la cabezota. Mira, híjole, yo dije, ahí sí le doy un loco. Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. No puedo apuntar más de un segundo. Es una regla que yo me puse, ¿verdad? Nadie me puso, pero pues no puedo apuntar más de un segundo, por ejemplo. Ya. Bueno, a ver, vámonos. ¡Hay que ganar! Todavía me atrevo a decir esas idioteces. No, Piti. No, Piti, otra vez, Uki. ¡Uy, pendejas! ¡Ay, le di al güey que ya estaba muerto! ¡Ahora tú, perro! ¡Ahora tú! La verdad es que si no estuviera haciendo mis cositas, nos estuviera yendo mejor, güey, pero pues... jugando al vergas, ¿verdad? ¡Ay, cabrón! Güey, no puede ser. Vamos a usar el Bakrisuki, mira. Aquí.
Ay, es que están muy lejos. Aquí va a venir este güey, mira. ¿Qué estás, meco? Ay, no le di, es real. Esto comienza a ser frustrante, güey. No era frustrante hace 10 segundos, güey. Pero ahorita ya empezó a ser frustrante. Bueno, aquí viene un sujeto. Aquí. ¡Oh! Híjole, o sea, estaba en medio de la máscara de Bacris y me dio la arbalesta, güey. ¿Qué onda? ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Bueno, aquí vamos a usar la Bakrizuki. ¡Ay, no lo maté, güey! Bueno, pues le di. Yo pensé que sí lo mataba y luego cambio de luz, ¿qué? ¡Ah! Hicimos lo mismo, güey. ¡Ah, changos, monos! ¡Sal, perro! ¡Sal! ¡Oh! Mira, ahí sí le di, pero no lo maté. ¿Qué onda? Esos bastardos me mintieron. Changos, monos. Se los juro que yo pensé que iba a ser más sencillo esto. ¿Qué pasaría si fuera un error en el que las subclases de Stasis no funcionan con las clases Sunset, ¿verdad? Y que no nos hemos dado cuenta con las clases, con las armas Sunset y esas estupideces. Bueno, miren, lo bueno es que ya atinamos dos, ¿verdad? Samu, un huevo. Mira, cambio de luz. Toma, perro, toma, perro. ¡Ah, rayos, changos, monos! ¡No funcionó! Lo bueno es que ya tenemos amo. Y no es el sniper. Entonces vamos a poner el otro sniper porque después de hacer una baja con esta cosa, recargo. Y ahí sí puedo hacer un quickscope. ¡Ah! ¿Es real que me quitaron todo el amo? Váyanse al chor. Y yo dije, al menos voy a tener dos balas, wey. Me van a dejar dos balas porque son bien mierdas. ¡Pero me quitaron todo! ¡Qué pedo! Bueno, entonces sí está haciendo el daño extra o no lo está haciendo a ninguna de las armas, güey. Entonces, ¿qué? No solo funciona con escopetas, porque amamos las escopetas. Ah, sí, ya. Vamos aquí abajo. No, es más, vamos aquí a C y vamos a aventar una granada aquí. Ese me... ¡Eh, es real! Mira ese cabrón. ¡Toma, pende! Qué bueno, güey. Espero que te haya gustado, perro. Toma, toma. Sí, se me hace que voy a usar mi sniper de esa manera. No totalmente de no scopes, pero con quick scopes bonitos, ¿verdad que sí? Ay. A ver, vamos acá. Ay, no sé si le di. Ay, híjole, ay, híjole. ¡Oh! Vamos a hacer un bacrizazo. Aquí. ¡Oh! ¿Qué pasó ahí, güey? Bueno, a ver aquí. Vamos a... dar eso. Hijo de tu Pink Floyd. Me voy a aventar eso para que no se me acerquen. Y ya, güey, nomás voy a hacer eso. Ahora vamos a atacarlos por atrás. Mira ahí. ¡Ah, toma, bitch! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No manches! ¡Oh, sí! Va a ser una baja. Bueno, aquí está este güey. ¡No! ¡Changos, monos! ¡Oh, me mató! Lo que pasa es que en la primera partida, neta, necesitaba acostumbrarme a jugar primero que nada. Porque hace un chorro que no jugaba. Y ahorita ya le agarramos, güey, esta estupidez. Bueno, aquí ya vamos a perder. Yeah. No, no es cierto. Hay que ganar, señores. Venga. Hay que hacer muchos no-scopes a fantasmas. A muchos fantasmas. ¡Oh! No manches. Por aquí. ¡Oh, no, hombre! No manches. No, dudes. Les digo que agarrándole te haces una maravilla en esto. ¡No manches! Ay, quiero amo, por favor.
Ya se fueron de la partida, en serio. Changos, monos. Bueno, pues ni modo. Hay que lidiar con eso. Yo pensé que ese era un guardián. Ese pequeño bote de basura. Pensé que era un guardián y pues... sí parece. Aquí vamos por acá porque este güey... ¿por qué no puedo hacer esta cosa? Me hizo súper. Está padre. En estos 10 segundos que jugamos... se puso decente. Ah, rayos. Dije, falta como un mes y medio. Vale la pena subir todos los niveles. Entonces dije, ¿para qué changos estoy haciendo hitos? Y la neta, dejé de jugar. Entonces este es mi regreso, güey. Y es que aparte se nos habían acabado los datos. Y pues había que contenernos, ¿verdad? De jugar esta cosa. Pero pues ya estamos de vuelta. Ya es febreruki. Ay, qué bonito el mes del amor. ¿Por qué no hacer todos los meses del amor, estúpidos? ¿Por qué solo febrero? Vamos a hacer todos los meses del amor. ¿Qué les parece? Y nadie te quiere. Ay, tiene algo que no sé qué sé yo, que está bien preciosa esta cosa. Lo que me rompió el corazón es esto, dudes. La radiancia se la quitó Bungie, no sé por qué changos, y no se puede poner. Y ya no se ve diferente esta cosa. Entonces, ¿por qué hiciste eso, Bungie? Al menos se lo hubieras dejado así, base y ya. Mira, aquí vamos a agarrar a este güey que está quechado. ¡Toma! 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 Este güey. ¡Oh, rayos! Bueno, a ver, aquí viene este güey. ¡Oh! Oye, no le di. Ahí está, dos, muy bien. ¡Ah, rayos, changos, manos! Muy bien, dos, muy bien. ¡Oh, buena mamación! Muy bien, muy bien. Y aparte es bueno, me gusta cómo funciona esa cosa. Ah, no le di. Bueno, ahí está. No. Bien. Ahora aquí. Ay, güey. Es que estas cosas no sé por qué batallo tanto. Ok. Es que ya no tengo amo. Necesito ir por amo. Ah. Y no tiene amo este güey. A ver, no sé qué. Muy bien, bro. Muy bien. Es que... no he tenido amo y tengo que usar la última palabra, pero pues tampoco estoy apuntando, así que denle calmada. ¡Changos, monos! Mira, aquí viene. He visto suficiente. La doy por terminada. Ya ganamos. ¡Oh, no! No chequé ver. ¡Ay, hoy es lunes! Yo pensé que era martes. Dije, no chequé ver. Miren, está el de Ace Ventura. ¡Ah, oh, qué bonito! Y está este que no... no, no es un fantasma, güey. ¿Por qué quiero un fantasma? ¡Esos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno que...! ¡Híjole, no, hombre! ¡Qué bueno que hoy es lunes! Y que qué bueno que sí lo compré, no manches. Ni siquiera sabía que ya estaba este. ¡Ay, güey! ¡Qué afortunado me siento de venir a jugar hoy, güey! ¡Qué onda! Se me hubiera pasado, se los juro. ¡Qué preciosura de armas! Ándale, anda, hija. Apenas me iba a quejar de que se tardaba mucho ahí. Mira, ya van a empezar a salir. Sí, claro. Vamos para allá y luego le damos ahí. Oh, yo digo que no, no le hubiera dado, pero si hubiera visto bonito que casi le doy en la madre. Ay, güey, este vato. Mira, muy bien, qué bueno soy. Hazte para atrás, güey. Déjalo que venga. La concha de tu madre, güey. Muy bien, güey. Ahora, aquí. Muy bien. Yo lo que quiero es amo. Muy bien, papu. Agarrar a este güey, mira. Toma, güey. Aquí, cuidado, papu. Que está ese güey allá. ¡Rayos! O si sí son los enemigos. ¿Qué? No manches. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡Oh! A ver, espérame. Mi conexión. ¿Qué está pasando con mi conexión? Ni siquiera hay aire ni nada. Eso es lo que se me hace extraño. Ah, mira, sí le había dado con el sniper. Bueno. ¡Oh, sí lo maté! Muy bien. Aquí. Aquí sale alguien. Ya duró mucho. ¡Oh!
A ver, aquí creo que salen. Solo con los super sí voy a apuntar. Muy bien. ¡Hijo de tu madre! ¡No! No sé qué le están pasando a mis audífonos. Ahí. Ok. ¡Híjole, no! A ver, esperen. ¡Qué raro! Ahora... ¡Ay, no! Que no se vayan a fregar mis audífonos, porque no. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Aquí igual y sí, mira. Ok, ya tenemos daño extra y ya le dimos en la madre, toma. ¡Chango! 12 segundos después. Oh, viene por acá. Ay, 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 ay. ¡Toma! ¡Toma! ¿Te gustó? ¿Te gustan los noscopes, bitch? Muy bien, ahora. Neta, no manches. Toma. Ah, rayos, chango, hermano. Mira, ya vamos a darles ahí. Muy bien. Oh, me caí, güey. Bueno, ahí está este güey. A la cosita esa. Último tiro. Ah, así lo maté. A ver, se supone que tenemos que ralentizarlos, ¿verdad? ¿Saben qué? Voy a poner mi granada molesta. Va a ser hacer trampa, güey, pero se supone que pues con esto sí debe funcionar mejor. A ver, vamos ganando, de nada, teammates. Mi primer tiro, perros. ¿Dónde está? Ahí lo mataste, bueno. Mi primer tiro. Bueno, aquí van a salir. Mira, aquí viene este güey. ¡Oh, no lo maté! mira, ¿se dieron cuenta que no les hace el daño aumentado? ¡Ay, güey! ¡Órale! ¡Ah, rayos! Pensé que ese era el güey al que le había dado, hombre. Oye, ya vamos perdiendo ahora. Bueno, aquí. Muy bien. Vaya, ahora aquí. ¡Toma, perro! Ahora ya. ¡Oh, no le di! Rápido, 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 rápido. Muy bien. Hijo de tu madre. Bueno, se va a morir. Ándele. Por andar de cagapalos, ya que sé. Bueno, aquí vamos a hacer esto. Muy bien. Toma. Ahora. Muy bien. ¡Oh, chango, mono! A ver, ¿por dónde creen que salga ese güey? ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, no lo maté yo! Me hubiera gustado mucho matarlo con el sniper, demonios. ¡Híjoles! Necesito cobrar todo esto. Necesito cobrar los tokens. Necesito cobrar... tus nalgas. Yeah. Estos... me gusta más... el halcón de luna original, Baxi. Y si trajeran un ornamento que sí me gustaría, sería el negro con dorado. Uff, esa era una preciosura de arma. Y ese sí lo tenía en Destiny 1. Pero estos, la verdad, es como que... ¡Las tierras oxidadas otra vez! Por si no tenía suficiente de esas madres, ¡ahí están otra vez! ¡Capturen esas zonas, guardianes! Hay que vencer... A ver, capturemos esas zonas, guardianes. No, no se crean. ¡Hagan noscopes, guardianes! Imagínense que... que Shax diga lo que tú quisieras. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Ah, se me olvida que cambié de granada. Bueno, a ver aquí. El enemigo capturó la zona B. El enemigo tiene la ventaja sobre la zona. Oh, no, vámonos, vámonos, changos. Mira, mi conexión se ve bonita, güey. Vamos a ver si funcionó lo que hice, güey, porque... van a decir, pinche mama, es un hacker. Se van a sorprender de lo que hice después, si es que llega a funcionar y si es que nuestra conexión llega a estar buena. ¡Toma! ¡Oh, sí le di, güey! Mira, aquí vamos a usar el dodge. ¡Ah, rayos! No le di en serio. Toma, güey. Aquí viene este, güey.
Ah, no le di a ninguno, de verdad. Bueno, está bien. Changos, monos. ¡No! Muy bien, dude. ¿Dónde está disparándome ese güey? ¿Dónde? Toma, escopetera. ¿Dónde vienen? Aquí. Otra vez tu escopetera. Gracias por el amo, papacito, de hecho. Ahora, aquí. Ahí. Faltan 5 minutos. ¡Sal! Buen comienzo. Hijo de tu madre. Bueno, aquí. Vamos a hacer esto. Y luego aquí le disparamos. ¡Oh, toma! Oye, mi conexión está al 100. Soy un maldito hacker, no puede ser. Pues soy ingeniero en sistemas, güey. Obviamente tenía que sacar algo de mi ingeniería que no fuera inútil. Y eso fue... ¡Oye, ese güey tiene una pinche cosa esa! No le di. Está bien, güey. Está bien, está bien. Bien. Oh, ¿por qué apunté ahí? Uy, oh, este pinche es súper. Les digo que esta cosa nomás me confía un poquito, güey. Y ya está aquí. Mira, este güey viene aquí. Se hizo invisible y dijo, oh, voy a matar a este güey. Y luego... Solo yo. Ok, so, vamos a usarlo ahorita. No, salí enfrente de ese güey. Toma. Oh, están aquí arriba. Digo, están aquí abajo. Ay, no le hice nada. Oh. Toma. Oh, toma. Muy bien. Espero que te haya gustado eso. Ay, güey. Qué genial se puso esto, papus, de verdad. Espero que hayan disfrutado tanto el video como yo lo disfruté haciendo, en serio. Espero que ustedes me manden su Destiny Challenge a Twitter, ya saben, @IamMobaNoob. Pues los amo mucho. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Espero que tengan un excelente día, papus. Y espero también verlos muy pronto. Cuídense mucho.